Daga. Es que no responde. Gente, acaba de pasar lo extraño. Daga no responde. Y pues ahorita están pasando cosas extrañas. No encontramos el cementerio como lo habíamos afirmado. No, ya se mueve, ya se mueve. Daga. Choy, vamos a darle hacia acá para ver si nos sigue. A lo mejor no nos escucha, pero sí nos puede seguir. Choy, acá atrás, 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 atrás. Voltea para atrás. ¿Cuál? ¿Ese es delante de mí? No, güey, ese es Daga, güey, se está moviendo solo. Güey, ¿qué pedo? Güey, qué miedo, güey, se está moviendo solo y se va así como si nada, güey, caminando. Vamos a seguirlo, güey. A la verga, güey, se me está atacando el pinche fuego. Espérate. Choy. Daga, no mames, güey, te estás riendo, joto. A ver, es que hay cosas que no entendemos, que no podemos explicar. O sea, el vato se fue caminando solo, de la nada, y pues ya no lo podemos encontrar, güey, eso que nosotros estamos vato, corriendo. Pero como quiera, no es raro, güey, porque acuérdate que Daga todo el juego se fue solo, güey. Pero el vato se va corriendo, no se va caminando. Es otro punto, güey. Güey, neta, no, güey, no pinta los fríos. Güey, nunca me ha pasado algo así, güey. Pero deja tú, güey. Se fue, creo que con el foco apagado, va. Simón. Pues yo lo vi con los focos apagados, güey. No se fue con la luz prendida. Güey. Escuché ruidos. Sí, güey, yo también. Güey, qué pedo. ¿Sí escuchaste? Sí, así como... Simón. Se escuchó así, güey. Oh, escuchó otra vez, güey, pinche ruido. Espérame, güey, me cansé. ¿Dónde estás, güey? Güey, pero, o sea... Fíjate, ahora deja tú. Los ruiditos te escuchamos, bueno, es normal, no los pude hacer, Daga. Se escuchó muy pinche del juego. Y luego como que está más oscuro, va. Sí, güey. La torre, güey. Me dio una escalofrío a ti, ¿no? No, ahorita no, güey. Pero pues ya, dejarle aquí, ¿no? No encontramos a Daga. No. Bueno, amigos, gente de YouTube, si les gustó el video, si tuvieron duda... Güey, no mames. ¿Qué? Güey, escuché susurros, güey, al chile, no estoy bromeando, güey. Güey, al chile, güey, cuando lo suba a YouTube, güey, te vas a asustar, güey. No sé si lo escuchaste, pero se escucharon susurros, güey, te lo juro. Bueno, ya dejarlo hasta aquí, gente, hasta la próxima, bye. Suscríbanse al canal. ¡Otra vez, güey! Simón, vato. Pues aquí le dejamos, güey. Ya, desconéctate, güey. Espérate, perro, espérate. Déjame yo despedirme, no lo quites. Bien, amigos de YouTube, aquí le vamos a dejar ya. Ya acabamos como quiera. Daga se nos perdió. ¡Güey! Ya, bye. Otra vez, los pinches susurros. Ya, suscríbanse, denle like y bye. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Cuídense. Chao. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy el Choy, estamos aquí nuevamente en Survivors con Daga y Emilio Zaragoza, que es como su actual nombre de canal, Emilio Saiyajin. Y pues estamos aquí, vamos a investigar el mapa porque les juramos que en la parte 2 de Survivors escuchamos susurros, Daga se empezó a mover solo, se fue, o sea, todo un misterio. Si no lo han visto, les pido que por favor vean el segundo video para que pues le puedan entender lo que pues les estoy diciendo. Miren amigos, al final de videos les explicaremos más bien cómo estuvo el video para que puedan entendernos. Ajá. Porque en sí estuvo un poco raro que
Bueno, al final del video ya entenderán. Y pues vamos a, pues, a comenzar, así que Emilio, ya que Dario habló, pues saluda. Hola, ¿cómo están, amigos? Y pues sí, yo tengo casi toda la evidencia del video. Se la acabo de pasar este día a Choi. Y pues creo que la va a subir en este mismo gameplay, pero así como algo de los que no lo hayan visto, no le hayan entendido muy bien. Pero sin más, empecemos. Muy bien, comencemos. Bueno, amigos, nos mató el lobo, así que tuvimos que empezarlo de nuevo. Ajá. ¿Escucharon, güey? ¿Qué? ¿Se escuchó un susurro, güey? No, no mames. No. ¿Neta? ¡Ay, ay! ¡Vengan conmigo! Aquí está la casa, güey, aquí está la casa. ¿Dónde estás, güey? Güey, pero nos separamos, recuerden. Bueno, déjenme ver a ver si encuentro las cajas, güey. Sí. Ya estoy viendo al lobo, güey. Güey, neta, estoy asustado, güey, pero neta, ¿escuchaste sus susurros otra vez? Escuché uno, así como el pasado, el... Güey, pues a ver si se escucha, güey. Bueno, eso creo, güey, es que ando como que muy asustado, güey, no sé si también eso sea, güey. Y fíjense, gente, esto es lo que hacemos por ustedes, para poder que nos apoyen. ¡Oh, estoy en las cajas de madera, güey! ¡Oh, neta! Espéranos ahí, güey, espéranos ahí. Güey, yo ando en otra parte, güey. Yo no estoy buscando las notas. ¡Oh, güey! ¡Estoy en las cajas! ¡Estoy en las cajas! ¿En las de madera? Sí. Métete. ¡Mira! ¡Aquí estoy, Choy! ¿Qué onda, güey? Güey, ¿cómo nos encontramos así de pinche casualidad, güey? ¿Y luego para dónde, Choy? ¿Para acá, no? ¿Para acá le dio daga? Ajá, vamos. ¿Para acá le dieron ustedes, güey? Y luego le dieron para acá, ¿no? O sea, le siguieron sí. Por aquí. Vámonos tú y yo, güey, ya que estamos juntos. Sí. ¡Oh, me vato! ¿Eh? Ahorita yo digo que no importan tanto las notas. Bueno, sí, la verdad, porque importan para que el lobo no nos persiga y así explorar lo que viene siendo el mapa. Porque al parecer es un mapa fantasma. Ajá, sí, amigos, porque les juramos que el domingo pasado encontramos el cementerio y luego nos fuimos por Daga y al regresar ya no estaba, y eso que agarramos bien la trayectoria y nos fuimos bien derecho y no, ya no lo encontramos. Y yo digo que el mapa sí está, pues, raro, güey, embrujado, no sé. Espérame, vato, ya me cansé. Espera. Le voy a dar caminando. Sí. Tú me avisas cuando ya puedas correr. Daga. Mande. Habla, güey. Perdón. Ok, vamos a darle. Se me hace que tú, Daga, habla un poquito más porque si sí nos vas a asustar si te dejamos de escuchar, vato. Vale. Como quiera, seguiremos buscando las notas, no se preocupen, gente. El video no quiero que dure más de una hora o así como los he subido, pero los subo así porque se me hace interesante. Ajá. Ay, perdonen si la cago en eso. Acá hay una nota, Choy. Creo que hay que... Acá, mira. Creo que es el cementerio, güey. ¡Oh, mira! Ajá, mira. Es la casita de rejas. Circo. Cinco, ya. Vamos. Espérame, me trae. ¡Ah! Ahí está el lobo. Ahí está el lobo, güey, contigo. Aquí, vente. Vámonos por aquí, Espérame. Le voy a dar caminando. Un tas. Ya, dale. Corriendo. Ok. Está con nosotros, Daga. Sí. Tú sigue buscando las notas. Es que creo que el caso en este juego es jamás para... ¡Ah! ¡Ah! Me asustó. Está conmigo, güey, córrele. Güey, ¿escuchaste, güey? Sí, güey, no. Escuché algo. Yo también, güey. Güey, no mames, güey, ya me asusté, güey. ¿Qué, güey? Yo no escuché nada. No escuchaste, güey. No, güey, o sea... no, al chile, güey, te lo juro, güey, que soy yo.
Así se escuchó, güey. Así, así se escuchó, güey. Me asusté. Lo juro, güey. Lo juro. Se escuchó. Emilio, al chile no escuchaste, güey. No, vato, no, digo bien. Güey, te lo juro que se escuchó, güey. Güey. Lo bueno. Güey, lo bueno es que lo escuché yo también, güey. Y este de ar, güey. Este ya, ya me estoy asustando por aquí, güey. Por aquí, por aquí. Vale, por aquí. Güey. Aquí está la nota, aquí está la nota. Me cansé otra vez. Agárrala, agárrala. ¡Ah! ¡Por aquí, güey! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Vamos, por acá. Está atrás de nosotros el pinche lobo. ¿Estás conmigo? No sé, güey. No, ya me separé, güey. Está bien. Coño de la madre. ¿Está con usted ese lobo? Creo que sí, güey. Conmigo no sé. Conmigo tampoco sé, güey, tú. Güey, que no me mate, güey. Si no, ya la regamos. Es que yo no voy tratando de encontrar notas, güey. Yo voy tratando de encontrar el cementerio. Está conmigo. No voltees para atrás. No voltees para atrás, pero se me aparece enfrente. Daga, ¿ya agarraste la del tanque de observatorio? Sí. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Otra nota! 8. Estoy en las torres. Faltan 3. Si las agarramos, vatos, nos vemos en las montañas. Sí. ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Quién eres? ¡Oh! Soy yo. Está atrás de ti el lobo, vato. ¡Córrele! Por acá. ¡Hombre! ¡Vente! ¡Sígueme! Espérame, ya voy para allá. Ya. ¡Córrele! Espérate, no puedo correr, me cansé. Bueno, sígueme. Nah, que hay camino, güey. Que hay camino. Es que los caminos no se deben de seguir, vato. Tienes que seguir en línea recta. Entonces, Vente para acá. ¿Juntas? Mira, por ejemplo. ¡Ah! Lobo, güey, ¿dónde estás? Ya te vi, córrele. Sí, vente. Ah. Me dio. Ay, no manches. Aquí, güey. 9, bien. Estoy aquí, vente. Dale. Mira, amigos, estamos ya en la décima. ¿Sí, no? ¿En la décima? Novena. Estamos en la novena nota. Y estamos ya en 10 minutos apenas. Vamos muy bien. Nos faltan nada más 2 notas. Ya estamos libres del lobo. Y vamos a investigar todo este asunto. Bueno, este es tan seguro, güey, de que estamos libres del lobo, güey. Vente. ¿Dónde? Ah, ya. Acá, vente. Dale. Vale. Me pica la nariz, güey. Güey, a mí me da comezón en el pecho. Prendo. Derecho. Escuché otra vez. Güey, si me ha sido como. Güey, se escuchó el susurro otra vez, güey. Yo no escucho nada, güey. Qué raro, güey. ¿Qué pedo? Pues, se me hace, güey, que el lobo no ha de querer que lleguemos al cementerio, güey. Espérame, güey. Me estoy cansando. Sigue también. Vente. 10. Daga, ¿cuál agarraste? La de las cajas grises. Bien. Dale. ¡Oh! ¡Aquí está la otra nota! ¡En el carro! ¡Qué bien! ¡Agárralo de pedo! ¡De pedo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh, el cementerio! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Por acá! ¡Vente, Choy! En 12 minutos, papá. 11 notas. ¡Vatos! Corten el video, güey. Cuando lleguemos al cementerio lo volvemos a poner. Simón. Bueno, amigos, aquí estamos. Ya juntamos las 11 notas. Espérate, yo me las sé, vato. Yo me las sé. A ver, no la agarres. Mira, amigos, estamos aquí ya en la 12ª nota, que es muy raro porque supuestamente son 11 en total. Y aquí está una nota con una huella de mano, de sangre.
Y está muy raro, porque, o sea, si son 11, ¿por qué son 12? O sea, este juego está muy raro. ¿Qué significa smile? Smile, sonríe. Güey, aquí dice smile. ¿Qué, güey? ¿Qué dice smile? No, a ver, Emilio, ¿qué dice ahí? ¿Dónde? En la, aquí, en la nota. Es una mano, güey. Sí. Pero fíjate, güey, dice smile. Oh, sí, ya lo vi, güey. Mero enfrente, dice smile. Como pueden ver, aquí dice smile. No sé, a lo mejor cada nota tiene un mensaje subliminal. Vamos a agarrarla. Mira, aquí es donde ya va a empezar todo lo extraño. Espérate, Daga. Dale por Akira. Por acá. Por aquí, güey. Por aquí yo le di la otra vez. Cuando fue el gameplay pasado, güey. Que fue cuando Choi ganó, güey. Y que empezamos, We are the champions. Por aquí, güey. Sí me acuerdo. Pero las cajas, ¿dónde están? Si encontramos las cajas, yo sé dónde está el cementerio, güey. Por acá. Güey, nada, que encontramos la treceava, güey. Neta, se me voy a asustar. O sea, porque, güey, no mames. ¿Dónde? Espérate. Síganme. Vamos a darle calmado, güey. Simón. Güey, pared, güey. Ah, güey. Te juro, güey, que era por aquí, güey. A ver, dale por acá, rodea la pared, güey. Váyanse por acá, conmigo. Me cansé, espérame. Váyanse aquí conmigo. ¿Dónde estás? Ah, espérate. Espérame, no se vayan. Espérate, Daga, espérate. Cuando agarramos la doceava nota se empezaron a oír los susurros aproximadamente a los 4 minutos, 5 más o menos. Sí. Güey, según yo escuché otro ruidito, güey, pero no sé si fue de algo o fue así por casualidad. No, güey, se escuchó como dos veces, güey. A ver. Espérame, ya voy para allá. Güey, si encontramos las cajas, güey, les juro que ya chingamos. Las torres, güey. Oh, mira, las torres. Güey, me acuerdo que cuando en un video, güey, agarraron en las torres, güey, aquí. Y no sé por dónde se fue, güey, y encontró el cementerio, les juro. Creo que fue por en esa parte, güey, según yo. Ve que está por aquí. Ya me cansé, pinche mono. Caminando. Yo voy a seguir derecho, Choy. Ya. Ok. Vente, Choy. Ahí voy. Güey, ¿recuerdas que encontramos las cajas dos veces? Sí. Pues, como ahorita ya no la podemos encontrar. Daga, por acá. Sí. Por ahí. Güey, ahorita les juro, güey, que fue al cementerio. A ver, por acá, güey, por acá. ¿Dónde? ¿Por dónde? Acá. ¿Por dónde están yendo? ¿Para dónde vamos? Por acá, ¿no? Sí, por acá. Derecho. Espérense, güey. Hace seguir el camino tantito, güey. No, güey, porque el cementerio no estaba por las ramas. Pero si encontramos las cajas, güey, yo sé dónde mero está el cementerio, güey. Espérame. Güey, ¿cuál nota falta, güey? Falta... la del cementerio, ¿no? Sí, güey, pero dice que no estaban. Güey, pero ahorita estaba en el cementerio, güey, pero no había nada. ¿Y la del esqueleto, vato, ya la agarraron? Sí. Yo no la he visto, la del esqueleto. Yo la agarré. Espérame, güey. Espérame. ¡Ay! ¡Ya llegamos! No, a ya ver. Llegamos. ¿Dónde? Acá. Akira, vente, Choy. Métense. Calmado. Me cansé, güey. Métense. Al fin, pinches cajas. Bien, amigos, estamos aquí en las cajas. Creo que nos estamos acercando muy pronto al cementerio para dar una explicación acerca de este misterioso... ¿Para dónde? Ok, amigos, prepárense porque ya vamos directo al cementerio. Si empiezan a ocurrir cosas paranormales, pues
Hay que ya ir sin miedo, güey. Venga, síganme. Neme, ¿cuál sin miedo? Vamos directo al cementerio para los que no se sabían este camino. Ay, güey. Vámonos para acá. Ah, Simón, Chuy. ¿Qué? A ver, vamos, vamos, vamos. Creo que sí, vato. Acá está, güey, ya lo vi. Ya lo vi, güey. ¿Qué viste? Acá está. Mira, no lo estás viendo, güey. ¿Qué está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Simón! A ver, encuentren la pinche nota. Güey, pero pues ya, es que no ya, hay ya. Nada, güey. Sí, güey, sí, güey. Güey, no si se... la encuentran, no la agarren, güey. Nomás no se separen. Mira, ¿qué? Está, creo que acá, güey. Acá irá la daga. Acá está, güey. ¿Dónde? Acá, 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 acá irá la de Meat. ¿Dónde? Acá, güey. Acá, acá, acá. A saber qué llega. Son 13, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Dice, a ver. Güey, dice algo ahí, güey, dice... Güey, güey, los signos están muy raros, güey. Dice, whelp, keep... Ahí dice smile, güey, ahí dice smile. No, dice ¿dónde? Smile, güey. Por la M arriba. Ah, sí, cierto, güey, dice smile. A ver, con permiso para filmar esto y te va a ver lo que está pasando, a ver. Güey, ¿sabes qué es lo gracioso de esto, güey? Güey, ¿qué dice? ¿Qué? Que dice meat, que significa carne. Ah, ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Que dice carne 3 veces y nosotros somos 3. ¡Sí, cierto, güey! ¡Ah! ¡No mames! A ver, espérate, no la agarren, güey, pero dice... No la vienen a agarrar, ¿eh? Dice W-R-A-P, WAP, ¿qué es WAP? Rap, algo así. ¿Rap? Sí, vato. Vato, y luego dice, donde dice mid, güey, está como que rasgado, va. 3 rayas. ¡Cierto, güey! A ver, déjenme ver, güey. Güey, no lo había visto, güey. Entonces sí son muchas cosas subliminales en estos, en estas notas, güey. Ya la voy a agarrar. ¡Eh, Choy! ¿Qué? Te digo algo también bien raro. Mira, chécate. Acá de este lado donde estaban, ¿cómo se dice? Las montañas, ir aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Acá, mira, por donde está, está todo derecho. Ajá. Y están acá, güey. ¿Dónde? Mira, acá están las torres, güey. Digo, la montaña. A ver, a ver. Ah, sí, ya. Aquí están las montañas, ¿ok? ¿Y de qué me hablas tú? De que nos fuimos por otro lado porque estaban en otra parte las torres, güey. Cambiaron de lugar, güey. Cabrón, güey. Yo no entiendo bien esto, güey. A ver, experimenten bien en este lugar, güey. Puede que haya algo en estas lápidas, no sé. Nada más no se separen, güey. No. 13 notas, güey, no manches, cabrón. Güey, pero ¿cuántas hagan? Para mí hay 15, güey. Yo sé que hay 15 mapas. O sea, notas. Güey, ¿ahora por dónde nos vamos, güey? Habrá más camino después de esto. Oigan, gente, les quiero decir una cosa. También a ustedes, camaradas. Creo que no fue causa a lo mejor del juego. Creo que fue por jugarlo a altas horas de la noche. ¿Tú crees? Esa es mi única explicación. La que se acerca más, vato. A ver, espérense, ya vamos a salirnos del juego y vamos a hablar bien sobre este pedo, güey. Bueno, hola, ¿cómo están, amigos de nuestros canales que nos siguen por la grande red de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video. Exclusivamente lo estamos dejando en la parte final del video para aclarar sobre... la verdadera historia del video, ¿cómo les diré? Survivors parte 2 o parte final. Ya que en ese video encontramos 12 notas, empezaron a oír susurros y empezaron a pasar demasiadas cosas extrañas. ¿Con quién empezamos, amigos? Ustedes díganme. Bueno, gente, pues si quieren empecemos. Bueno, empiezo yo. ¿Qué es lo...? Es que necesitamos que nos hagan preguntas para poder, en otro video, para que nos hagan poder contestarlas. Ahorita lo único que podemos decir es que la verdad no fue actuado, fueron hechos reales, solo improvisamos porque no supimos qué hacer, no estaba nada preparado. Como siempre hacemos, siempre es improvisación, todo es hacia como nos salga y así. No supimos qué fue, mi teoría... A lo mejor porque ahorita ya jugamos Survivor. Juntamos ya 13 notas.
ahora sí pudimos juntar 13 notas. Lo que a mí concierne, o lo que es mi teoría, es de que fue por jugarlo a altas horas de la noche. No, güey, pero es que hay muchas cosas sin explicación. Por ejemplo, el mono que supuestamente yo era, güey, yo me salí, güey. Yo les dije que se me abrieron las pestañas de Google, y en eso que la cerré, se me cerró junto con la de Survivor. Y ustedes dicen que mi mono se fue, güey, caminando. Sí, güey. Tú, o sea, mismo yo, lo viste. Tú mismo lo viste en el video que te pasé. Yo no veo explicación, güey, sobre eso. O sea, es algo... ¿Cómo les diré? Es algo ya sobrenatural que nos pasó, güey. Por... O sea, también los susurros que hace rato, gente... Hace rato estábamos grabando, a lo mejor no lo van a poder ver en mi canal porque se me acaba de borrar, pero se empezaron a oír como que nos estaban callando, o sea, nos estaban haciendo así como que shh, shh. Y lo peor que era, lo peor era que se oía de la casa de Emilio. ¿A poco sí, vatos? Sí, güey. Pero en mi casa nomás hay música y estoy aquí en mi cuarto con mi hermana. Güey, pero se oyó, güey, como que nos estaban callando, güey. Vato, pero al mismo tiempo yo lo hubiera escuchado. En el video anterior fue lo que jugamos Survivor y esto fue lo que pasó en este video. Bueno, en sí lo que pasó en ese video fue que estábamos jugando ya cuando recolectamos las que 12 notas. Las recolectamos y en eso se me abrieron de la nada pestañas de Google. Luego me quedé así desconcertado y cuando... Me quedé así desconcertado, la cerré, güey. Pero en eso se me cerró junto con la de Survivor. Entonces, sí. En eso oí que me quedé quieto, que no me moví. Dije, chinga, estos güeyes están jugando. Yo no estaba conectado. Entonces, cuando se empezaron a desconectar... Bueno, cuando yo me desconecté, me metí a la ventana de Skype. Sí. Dije, no, estos güeyes están jugando, me quieren trolear. Entonces dije, no, pues déjalos, asusto yo también. Y luego les empecé a hacer susurros, pero susurros normales, no acá aterradores. Pero hubo en dos partes del video, a lo mejor se los marco en el video. Hubo dos partes del video donde se escuchan susurros que yo no hago nada de voz. Sí. O sea, se oye como que, ¿cómo te diré? Yo estoy en silencio y ustedes, no sé, se... ¿Cómo les...